Y bueno, en más información, ¿usted se acuerda del Mosh, este líder estudiantil que en 1999 era la figura más visible en la huelga de la UNAM? Pues bueno, ya reapareció. ¿Qué le parece? Fue detenido anoche en Michoacán, estaba haciendo desmanes, desmadres sí también, por supuesto, en las oficinas de educación del Estado. Tiene una plaza de profesor. Imagínese qué es lo que va a enseñar, ¿no? Bloqueos 1. De manifestaciones 2, ¿no? El señor Mosh, que además decían que tenía muy buenas calificaciones para lo que le sirvieron a este barbaján. Alejandro Echevarría Zarco, mejor conocido como el Mosh, fue uno de los 8 detenidos tras el desalojo de manifestantes en las oficinas centrales de la Secretaría de Educación en el Estado la noche del martes en Morelia. A el Mosh se le reconoce como exintegrante del Consejo General de Huelga de la UNAM. Estuvo activo en 1999 y 2000, cuando paralizó durante 10 meses las clases en la máxima casa de estudios del país. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, reconoció que uno de los detenidos es efectivamente el Mosh, pero aún no se conoce la procedencia de la plaza con la cual está presuntamente adscrito a la Secretaría de Educación en el Estado. Confirmado que es él, de acuerdo a la identidad que se nos ha proporcionado y las referencias que se dan, que entiendo por alguna circunstancia este señor está con relación a la Secretaría de Educación desde el año 2011. Pero necesito más referencia puntual de la Secretaría y yo creo que en su momento les emitirán algún comunicado. En febrero del 2000 fue detenido tras los hechos ocurridos en la UNAM. En Michoacán, la gente le dio cobijo y obtuvo una plaza de docente en la Secretaría de Educación en el municipio de Álvaro Obregón, en la escuela primaria José María Morelos, con fecha de ingreso del 1 de febrero del 2011, aunque no ejerce frente a grupo. Para Imagen, Xochitl Navacruz. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 a.m. Participa en Imagen Televisión.